A ver, ¿todo en orden? Sí. Estamos jodidos. Que lo sepáis. ¿Qué potra he tenido? No, tío. Casi lo consigo. Es que estoy puteado porque... No. No. Buenas, Septimel. ¿Qué tal? Muchas gracias, tío. Ay, no. Vale.
¿Puedes subir aquí? No, no puede. Ole. ¿Has encontrado algo útil? Total. El palo, ¿sabes? Es que empecé a pagar el Game Pass, tío. Caí. Va a estar en el Game Pass. Vuelvo a guardar. Eres historia. Pues mira, yo nunca le di una oportunidad porque... porque yo pagar para un solo juego jamás. O sea, pagar una mensualidad para un solo juego es como mi límite. Pero, tu puta madre. Pero si está en el Game Pass. Buenas. No. Desfíjame. Uf, vale. Y ahora guarda por si acaso. Adrián y yo queremos tu ayuda para impedir una posible oleada de ataques de horromorfos. ¿Una oleada de ataques de horromorfos? Es desconcertante. Ha atracado en Primero y Único. Allí nos reuniremos. Vale. Pues lo que estaba diciendo. Porque yo tengo muy fácil conseguir lo que cuesta el Game Pass de PC mensualmente. Solamente haciendo contenido de Game Pass. Porque ¿cuánto cuesta la mensualidad de... del WoW?
Que es que yo no me lo sé. No, nunca lo acabo, nunca lo van a quitar. Nunca la van a quitar. Este lugar fue un puesto de reparación de mechas durante. Aquí tengo ETA. Y ETA. Una por cada bala. Lo peor del trabajo. Las distracciones. Por lo visto, alguien se ha cargado ese puesto de los Ecliptic. Quien haya sido, bien hecho está. Les has dado una buena a esos matones de Ecliptic, ¿eh? Bien hecho. ¿Y dónde está el pavo? Bueno. No está. Me tocará ir a algún sitio. ¿Qué tal con el Starfield? Sentimientos encontrados. O sea, es raro. Porque no me enamora como un Fallout, no me enamora como un... Hola. No me enamora como un Elder Scrolls, pero no me... no sé, es raro. Ah, mira, se me ha quitado... Ha sido un agradable cambio de escenario. O sea, en mi opinión, es un buen juego. Pero le jodió mucho el cómo lo vendieron. Porque, por ejemplo, hay nula... exploración. Realmente exploras cosas que son exactamente lo mismo en y a todos los sitios hace este peso. ¿Sabes? De lo que imaginaba, Kaiser. No deberíamos tardar mucho en ponerte a pleno rendimiento para el combate. Me alegro de oírlo. Me han dicho que hay otra amenaza en el horizonte. Me gustaría saber más. Percival te dará todos los detalles. Además, te vestiré para la ocasión. ¿Ocasión? ¿A dónde vamos? A Londinium. Londinium. Doctor, necesitaré armamento adicional. Ese es el plan. Vamos. Tú vendrás conmigo. Es hora de contarte lo que hemos averiguado. Este es un problema enorme. Lo
los holomorfos pueden estar en cualquier parte. Por ejemplo, que... te pongo un ejemplo de cosas que sí que tiene, que se nota que es Bethesda. ¿Todo esto que estoy jugando ahora es una secundaria o es una principal? ¿Qué crees? Encontrarlos. No. Estas son las principales. He hecho una. Estoy haciendo estas. Y eliminarlos por nuestra cuenta no es una opción. Pero, ¿y si pudiéramos dejar que algo hiciera el trabajo por nosotros? Vamos, te mostraré lo que estamos pensando. Hola. ¿Te acuerdas de esa criatura de la que te hablé antes de que fueras a Nira? ¿El Laceles? ¿Ese ser que come horromorfos? Claro que me acuerdo. Al parecer tenían olfato para encontrar horromorfos. Pero cuando las CU se quedaron sin comida sintética durante la guerra colonial, eligieron a los Aceles para suplir carencias. Creíamos que la humanidad los había llevado a la extinción. Pero el equipo de investigación encontró la ubicación de algunos especímenes restantes. Como puedes ver, lo que proponemos es traerlos de vuelta. Criar poblaciones de ellos, distribuirlos por los mundos humanos y dejar que la naturaleza siga su curso. Usando un método que ha sido perfeccionado por miles de años de adaptación. Podríamos acelerar su proceso de reproducción usando algunas de las tecnologías que se usaron para crearme a mí. E incluso pensamos que, con tiempo e investigación, podríamos usar las habilidades de caza de los Aceles para rastrear por fin el método de transmisión del horromorfo. Descubrir cómo los propaga la humanidad y acabar definitivamente con el problema que suponen. Ella es un clon. ¿Esos Aceles son peligrosos? Si te peleas con uno o eres un horromorfo, sí. No obstante, los Aceles ya estuvieron extendidos por la galaxia una vez, durante la guerra colonial. Como ganado, son un peligro mucho menor que el que nos proponemos eliminar. ¿Los Aceles podrían limpiar mundos enteros, como describes? Eso sugieren los datos. Los Aceles son unos cazadores impresionantes. En las pocas pruebas que hemos podido hacer, han cumplido con creces. Son sorprendentemente adaptables. Los datos sugieren que pueden prosperar en casi cualquier lugar. Planeamos criarlos selectivamente para que puedan cazar horromorfos donde quiera que se escondan. Lo cual es importante porque hicimos algunas búsquedas cruzadas de datos sobre horromorfos y no están en los mundos en los que había Aceles. Todo indica que los Aceles eliminan el método de entrada de los horromorfos en nuestros mundos, sea cual sea. Estas criaturas son muy buenas en lo que hacen. ¿Utilizar alienígenas para nuestros fines? ¿Suena como lo del equipo de la Xenoguerra? Supongo que es una comparación justa. Pero esta vez estaríamos protegiendo vidas humanas, no acabando con ellas. Bueno, hay otra opción para eliminar a los horromorfos de nuestros mundos. Es más rápida, quizá más eficaz, pero más arriesgada. Un microbio. Algo que podamos pulverizar y dejar que se extienda y acabe con cualquier cosa con ADN de horromorfo. Lo que incluiría a los morfos y también a su método de transmisión. Todavía llevaría un tiempo creando...